soy Magdalena, soy estudiante de arquitectura en Milán, pero mi ciudad es Trieste, en el noroeste de Italia. Y vine aquí el año pasado para estudiar, pero también porque me gusta mucho el mundo de la moda y del design. Italia y Milán en particular han sido un referente en la moda mundial. En septiembre se organiza la Semana de la Moda. En esta semana tan particular, Milán se abre y se aboca a la moda, con desfiles y eventos organizados a lo largo y ancho de la ciudad. Era una chica muy tímida, pero creciendo entendí más este mundo y yo también soy pintora. Y así que me gustó muchísimo el mundo de la moda, del arte, y empecé a hacer unas veces como modelo, a empezar como un juego entre amigas para hacer unas fotos. Cada vez que tienes un trabajo diferente, eres persona diferente porque tienes diferente ambiente y trabajas con diferentes personas de todo el mundo y tienes muchísimas posibilidades de tener contactos y redes muy diferentes. El impacto económico de la Semana de la Moda de Milán supera los 160 millones de euros, incluido todos los sectores relacionados, desde el transporte hasta los museos, tiendas y restaurantes, con 137.000 empleados y más de 18.000 empresas implicadas. Un día normal es, me levanto, me voy a la universidad, como con mis amigos y estudio con ellos en la universidad y me voy al gimnasio o juego a voleibol. Y bueno, es un día como miles de estudiantes pueden tener en la vida cotidiana. En Lombardía hay 34.500 empresas en el sector de la moda. Los países de destino de las exportaciones lombardas son Francia en primer lugar, seguidos de Hong Kong, Estados Unidos, Alemania y China. Sí, tenía que hablar con una chica que quiere empezar a entrar en ese mundo. Quería decirle que, cualquiera de nosotras puede de verdad hacer algo, porque no importa si te dicen que no eres adapta o no encuentra de momento la oportunidad justa, porque ya la tendrás, tienes solo que buscar. El modelo de la moda sostenible crece día a día en Milán. Los milaneses están cada vez más atentos a la sostenibilidad, especialmente en sus compras relacionadas a la moda y belleza, donde han aumentado las preferencias por los productos ecosostenibles. La remuneración de un o una modelo está sujeta a mil variantes, por lo tanto, la compensación varía mucho de un caso a otro. Pero para una figura que recién se inicia en el mundo del fashion, medio día de trabajo se suele pagar de 300 a 400 euros en caso de compañías de nivel local.
Un papel que sopesa e influye en todo esto, sin lugar a dudas, son las cualidades y atributos físicos de los y las modelos. Lo más difícil es, al mismo tiempo, es muy bueno hacer esos diferentes ambientes, pero al mismo tiempo es la cosa más difícil porque tienes que enfrentarte con diferentes situaciones. ¿Trabajarías como modelo aquí en Italia? Déjamelo en los comentarios. Si te gustó el video, que espero que así sea, recuerda suscribirte, darle a la campanita y compartir este material con gente que tenga iguales gustos y aficiones a las tuyas. Porque de eso se trata la vida, intentar ser feliz y compartir. Una anécdota es que como 2 semanas atrás tenía un evento y al lado del evento, en la plaza en la que había ese evento, había una manifestación de No Green Pass y hacían mucho ruido y nosotras modelas tenemos también que hablar y presentarnos y con las otras personas manifestando era muy difícil hablar. Y bueno, yo cogí el micrófono y como hablé muy, muy fuerte para contrastar la voz de las personas que estaban manifestando.